ya te habrás fijado la cantidad de gente que hay buscándose la vida y investigando por todo Cali. Creo que se ha formado hasta el sindicato de los pilones y con más afiliados que comisiones de la UBT. Basta con darse una vuelta por las calles principales y para comprobar que los arreglos que empiezan por Columela en dirección a la plaza. Con este panorama seguramente se encontrará varios chiquillos muy sucios que tienen unos carteles con falta de ortografía para que llame más la atención. Tengo 14 hermanitos y para una patada lleva 3 años parado y mi madre enferma en un hospital. Que si no dura aquí y no guarde el panel, que se quita de la hombre carrero, que a su patria lejana quiere volver. A Toñito también, y a continuación cantando por flamenco con sus muletas en la guitarra y una pobre señora tocando mal el acordeón. Pero este año pasado pidiendo se destacó uno que para pagarle tuvo hasta cola, vaya por Dios. A tono comió un poco, que bien se lo montó. No sé si ya lo recuerda, pues el ministro de Hacienda que nos dejó sin un duro con la dichosa declaración.